Puntos negros o comedones en la piel, bultos o nódulos rojos y malformaciones que generan dolor con segregaciones que pueden confundirse con nacidos en axilas, ingle, entre los glúteos y debajo de los senos, es parte de la sintomatología que pueden presentar las personas que padecen hidradenitis supurativa, una enfermedad cutánea que afecta del 1 al 4% de la población mundial. Claudia Juliana Díaz, jefe de la sección de dermatología de la Universidad del Valle, informó que el próximo 22 de agosto se llevará a cabo una campaña llamada En la piel de otro. Esta será la primera jornada de tamizaje en el HV para que aquella persona que presente los síntomas aparte su cita y reciba el tratamiento adecuado. Se trata de una jornada de detección temprana de hidradenitis supurativa, que es una enfermedad poco frecuente o considerada poco frecuente. Vamos a estar el 22 de agosto en el Hospital Universitario en dermatología, en el cuarto piso, haciendo esta jornada de 8 de la mañana a 3 de la tarde para los pacientes que se inscriban previamente a una línea de detección temprana para el diagnóstico. El cupo es limitado, se pueden inscribir en una línea que es gratuita, 018-091-2035. Allí se les hace una preevaluación del diagnóstico acerca de la enfermedad y prediagnóstico se le asigna la cita para que sea atendido ese día 22 de agosto. La jornada es completamente gratuita. La profesional de la salud indicó que no existe cura para la hidradenitis supurativa e incluso las personas pueden pasar hasta 10 años sin enterarse que padecen la enfermedad. Esta puede tratarse con diferentes procedimientos, incluso quirúrgicos. Hay unos factores también hormonales, hay unos factores de obesidad, por ejemplo, el tabaquismo, que pueden incrementar la enfermedad. La confusión básicamente del paciente es con enfermedades como forunculosis o como nacidos comúnmente llamados en la comunidad. Esto crea gran dolor y pues obviamente crea dificultad en el diagnóstico porque los pacientes no consultan tempranamente. A largo plazo, esta enfermedad, que no es contagiosa, puede traer consecuencias para quien la padezca, como aumento del dolor, repercusiones psicológicas, depresión, ansiedad y baja autoestima por su aspecto físico.